Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Live. Aquí estamos de vuelta, como estáis viendo, tirando dos paracaídas. Ojo, que voy a aterrizar encima. No quiero aterrizar encima de la palmera porque si no me voy a morir. Pero encima de la farola, sí. La farola, ojo. Mira. Uy, casi. Bueno, en fin, espérate que tengo estrella porque acabo de estrellar un helicóptero en la mitad de la ciudad. Es normal que ponga estrella, o sea, lo veo razonable. Así que vamos a quitándola. En fin, chicos, este vídeo voy a enseñar la nueva arma que han metido en el nuevo DLC de GTA Online Lowriders. Y nada, pues ya sabéis que ha metido un nuevo arma, creo que es la pistola, pues una pistola perforante, creo que es, o algo así, no sé muy bien exactamente lo que es. Pero bueno, el caso es que vamos a probarla, vamos a ver qué tal, vamos a liarlo un poquillo con la ciudad con ella y vamos a ver su potencialidad. Y nada, pues creo que, vale, pistola ametralladora, tiene que ser esta. Controles, esto es nuevo. Sí, o sea, esto es nuevo, ¿eh? Claro. Sí, esto es nuevo y la pistola ametralladora también. ¿Y esto? Ah, no, esta es la vintage, no me acordaba de ella, pero esta ya estaba. Vale, chicos, creo que no hay más nada nuevo, ¿no? A ver, qué va, esto ya estaba. Pues no hay nada más nada nuevo. Y es más, ya... si os fijáis, ya casi que no faltan huecos para más armas en GTA. Por lo tanto, ya parece que no van a meter más armas en GTA. Como veis aquí, tenemos estas cuantas armas, pero aquí tenemos otra. ¿Ha visto? Podemos... Creo que ahí, a ver. Una, dos, tres, cuatro... No sé, tío. Yo creo que va a haber 4 o 6 armas más, tío. Como veis, aquí tenemos todavía hueco en la munición para más armas. Lo digo en, para futuro. No sé cómo decirlo, tío. En vista a futuros DLC, ¿vale? Aquí tenemos todavía huecos para más armas. Bueno, en fin. Vamos a comprarnos el machete que es nuevo. Tiene buena pinta. A ver, el comercio de armas del África Occidental en América no va, no va de dar sin recibir nada a cambio. No va de dar sin recibir. No va de dar sin... Ah, vale, no entendí la frase. No va de dar sin recibir nada a cambio. Redescubre la vida simple con este cuchillo oxidado, parte de Lowriders. Madre mía. Y aquí tenemos la pistola ametralladora, que, bueno, nos dice que esta automática es la percusión que necesita la guitarra de tu motor W8. Ningún tiroteo desde el coche suena igual sin ella. Es la, o sea, la pistola estrella para hacer tiroteo, según estamos viendo. Bueno, espérate que me compre alguna otra balilla. Ah, no podemos comprar... A ver, espérate. Ahí está, vale. Y no puedo tunearla de alguna manera, tío. Hostia, el tinte naranjita mola un huevo, ¿eh? Cómo mola, tío. Uy, el rosito también está guay. No, pero el naranjita tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto bastante puntual. Me gusta. A ver. No la puedo inspeccionar. Ah, vale, así, así. Me gusta. Bueno, vamos a ponerle este, chico, que me gusta el de eso. Y aparte, a ver, déjame que mire el machete un poco más de cerca. A ver. Mola el machete, ¿eh? Yo creo que eso tiene que quitar bastante vida, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que puede ser un buen arma. Bueno, en fin, vamos a empezar a repartir machetazos por la ciudad. Y en cuanto venga la pasma, pues ya pillaremos nuestra pistola. A ver, mi machete, por favor. Ahí está, machete. A ver cómo se ve aquí. Madre mía, niño. A ver, chicos, vamos a meter algún machetazo, como por ejemplo esta señora. Dios, chaval. Esto es... Chaval. Vamos, ahí está, vamos. Uno tras otro, venga. A ver, chicos, ya viene la poli. Ahí está, uno por aquí, otro por aquí. Y otro, uy, estamos escapados. Que no te ves capaz, amigo, venga, hasta luego. Vale, y aquí tenemos la pistola. A ver, ¿dónde está? Pistola de tirador. Esta no es, obviamente. Pistola perforante con... Aquí, vale. Es que esto, aunque sea una pistola ametralladora, está en el... En el de esto de, la, de los microsubfusiles. Está en el apartado de los microsubfusiles. Madre, como mola, ¿no? ¡Lol! ¿Cómo suena, tío? O sea, suena genial. A ver. Tiene menos balas que yo que sé, tío. Que patatas, un paquete de patatas. Que tienen más aire que patatas, ¿no? Me gusta, o sea, me gusta mucho. O sea, suena como si las balas fueran súper tochas. Pero en realidad tampoco es para tanto. Voy a meter por aquí por un callejoncillo de esto. Porque este arma es de ese estilo, ¿eh? Este arma es para callejones y tal. Tío, ¿cómo mola? Me voy a poner en primera persona. O sea, en tercera, perdón. Me gusta, tío. Pero me gustaría, yo que sé, que tuviera más balas, ¿sabes? O sea, tiene simplemente 12 balitas. Yo pienso que con, yo que sé, al menos con 20 balas estaría mucho mejor. Venga ya, vení, que sois unos cagados. Venga, hay un corte molotov. Ah, tío, que no vienen. Vale, me van a dar la vuelta por aquí, cuidado. Cuidado, que vienen. Madre mía, de no venir a venir todo. Venga, pringao. Hasta luego. Vamos, uno tras otro, ahí. Peleas en los callejones con los polis. Oh, yeah. Cuidadito, chicos. Cuidadito. Ojo, tenemos un señorito por aquí. Hola, ¿qué tal, amigo? Vale, cuidado que viene otro. Hola, ¿qué tal, amigo?
Ahí lo lleva. Mira por detrás. ¿Qué pasa? Hasta luego. Buah, chaval, pues me mola, me mola bastante. Voy a poner aquí la primera persona que mola también un huevo. A ver, a ver, a ver. A ver, ojo. Tiene bastante alcance, la... la pistolita. Espérate que me está tocando la moral. Un señor muy majo. Que está por aquí arriba, un chaval. Cuidadito. No me digas que no lo he matado, tío. O sea, ¿en serio? ¿Le meto ahí un cuetazo y no mato a este tío? Pues que mata ahí, desgraciado. Ojo. Chaval, un chaval, la de polis que hay ahí. Madre mía, ya vienen los SWAT, chicos. Ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Ya vienen los SWAT, chicos. Esto ya es cuestión de tiempo. De que nos revienten el culo, básicamente. Tío, el helicóptero este me está poniendo de los nervios, te lo prometo. Vale, nos vamos a cubrir aquí. Tercera persona activada. Ojo, ojo, ojo. Vamos, niño. Eso, chicos, tiene muy poquitas balas, pero me gusta. O sea, posiblemente sea el arma que más me gusta en cuanto a sonido, ¿eh? De verdad os lo digo, tío. O sea, ay, 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 toma por saco, toma por saco, toma por saco. Desgraciado, desgraciado. Me va a matar este muerto, tío. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Ahí tenéis las dos nuevas armas. Molan un huevo y medio. Sobre todo la ametralladora esta en plan en primera persona. Está guapísima, tío. Mira qué guapa, tío. Está muy, muy top, ¿eh? Pues nada, dejadme por los comentarios qué opináis vosotros de esto. A mí sinceramente me ha gustado mucho. Me gusta bastante el sonido sobre todo, está guapísimo. Así nada, pues dejar un pedazo de like favorito si os ha molado. Seguidme por Twitter y por Instagram, que lo tenéis justamente abajo en la descripción. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.